Daniel Marmolejo, te mando un abrazo, ¿cómo andas? Eh, Vicente, maestro Cenén, con gran cariño, con gran fuerza y de la mariposa traicionera Joan Manuel Serrat, solamente hace falta un abismo que estamos tratando de cerrar en un día tan importante como hoy, en donde se están desplumando las gallinas, querido Vicente y alguno que otro gallito que se quedó en pollo y si no que le pregunten a Gustavo de Hoyos que dijo eh, frena dos ¿Yo, yo no, no México sí o oh, sí México no sé cómo madre se llama pero está, siguen bailando al son que les está tocando un hombre al que llaman comunista, un hombre al que llaman dictador, un hombre que les está poniendo una chinga política diariamente y se llama Andrés Manuel López Obrador mi querido Daniel eh, sí, Vicente, eh, definitivo, es absolutamente cierto eh, los criterios del presidente, su conocimiento de la realidad y la aparición de Frena II, que lo importante es la desvinculación de la, eh, pues pudiéramos nosotros decir la élite económica mexicana que le da la espalda ya al eh, payaso de rodeo del Zócalo, a Gilberto Lozano. Es eh, Gustavo de Hoyos, es, eh, desde luego, Claudio X González, que ya vieron que este personaje de caricatura, en vez de sumar, resta. Sin embargo, eh, querido Vicente y amigos de la audiencia, el momento nos llama todavía a reflexionar más sobre la viabilidad de un frena dos, debido a que frena uno, eh, pues ha vivido las circunstancias de lo que el viento se llevó y han sido unos torbellinos en la plancha del zócalo que han desdibujado la presencia de la plutocracia, de la cleptocracia, de la caquistocracia y de la culocracia que representa este personaje eh, Lozano, que pues ha durado en el zócalo realmente y tangiblemente lo que un pedo en una canasta. Hoy andas profundo. Eh, saco por conclusión, mi querido eh, Daniel Marmolejo, con lo que dices. Pues mira, querido Vicente, si el maestro Zenén ya se rió, es que vamos muy bien. Y, y, y esto es importante, dejarlo de manera consistente. No han servido, eh, no sirven ni servirán como baluarte de nada y junto con este hálito de nostalgia de un grupo de frenasténicos, eh, pues se va prácticamente y hay que empujar en esa, eh, pues huida en esa pérdida de la razón. A, desde luego, eh, pues este personaje, no sé si es periodista, vicente, pero es alguien que a través de durante los últimos años, Pedro Ferri y su hijo han servido para lo mismo, para nada y para lo mismo. Oye, eh, maestro Marmolejo, eh, a mí me da ya hasta ternura que sacan eh, que el si por México sí, que si el la boa, que si el tumor, que si, o sea, son todos una revoltura de lo mismo y para los temas. Pues ahí tienes la crítica, la volvieron tendencia a la esposa del presidente, no primera dama, que se fotografió allá en Francia con la primera dama de aquel país y, 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 y el presidente dice que anda en una misión buscando documentos y, y generando piezas eh, para que el próximo año en México sea un año histórico y la quieren equiparar a la gaviota cuando la gaviota se fue con sus hijas Estás a, a champs elise a campos Eliseos. a, eh, a, a pues ya sabes a qué o, o sea no hay comparación y estos personajes de la oposición siguen desbrujulados desconcentrados perdidos en altamar mi querido daniel hay que ayudarlos vicente hay que ayudarlos yo me propongo a contribuir a que Claudio X González retome el rumbo, Vicente. Primero, porque es un mexicano. Segundo, porque es un empresario. Tercero, porque aunque el papel higiénico tenga futuro, es necesario desarrollar tecnología de revolución industrial 4.0. Y sobre todo porque... La esposa del presidente ha demostrado su valor, su gallardía, su honestidad, su decencia en la responsabilidad de acompañar al presidente y, desde luego, su pulcritud. Ante las evidencias de una dama, lo que nos corresponde a todos los mexicanos no es un tema de tributo, es un tema de respeto, es un tema de refrendar la honorabilidad de ser la mujer que acompaña al presidente de la República en esta lucha histórica. Yo creo, querido Vicente, y desde aquí mando primero un saludo a Claudio X González, agradeciéndole por eh, los pañuelos, eh, eh, pues eh, que nos han ayudado a retener la nostalgia en muchos momentos, y también por el papel higiénico. Pero Vicente, lo que estamos jugando... No tiene que ver con el patrimonio de sus antecesores. Tiene que ver con la decisión más eh, importante de sostener un Estado-nación de cara al futuro. Por eso yo no lo asumiría, aunque él lo haga, en el terreno del pasado, sino en el terreno del presente y del futuro. Y en ese sentido yo creo que puedo contribuir a establecer unas reflexiones más. Yo le digo gallarda, educada y respetuosamente a Claudia X González, a Gustavo de Hoyos, que me inviten a una mesa de diálogo y de participación. No es con la nostalgia de sus antecesores. Mira, todos tenemos mucho que llorarle al pasado, Vicente, y tenemos que agradecer las herencias que cada quien ha recibido de sus antepasados, pero lo más importante son las nuevas generaciones, Vicente. Lo más importante es el desafío que tenemos hacia el futuro. Y lo más importante es poder respaldar al presidente de la República en esa enorme misión. Y yo creo que esa es la labor que realmente tenemos los mexicanos en cualquier lugar en donde nos encontremos en este momento. Los mexicanos en Nueva York, en Chicago, los mexicanos en California. Los mexicanos en Carolina del Norte, en Carolina del Sur, los mexicanos en Arizona, los mexicanos en Iztapalapa, los mexicanos en Chiapas, los mexicanos en Azcapotzalco, los mexicanos que se encuentren en este momento viéndonos eh, en, en las costas de Veracruz, eh, los mexicanos estamos llamados a transformar una realidad en un plano civilizatorio donde no deberíamos escapar ninguno. Pero todo aquel que crea que es un autócrata autosuficiente y capaz de contagiarse de toda esta lujuria frenasténica, está equivocado, Vicente. México requiere del patriotismo y de la unión. Por eso, queridas amigas y amigos, apóyenme en este momento para sentarme con Claudio X González sin eh, argumentos eh, esquizoides ni exquisitos, sino con argumentos contundentes. Nos estamos jugando el futuro del país. Con cualquier empresario yo puedo hablar, querido Vicente. No quiero solamente contagiar de entusiasmo a la capilla de la izquierda, que es donde regularmente tenemos una cierta cabida y ha sido honorable y respetuosa para que podamos hablar. Yo quiero hablar donde nadie está dispuesto a escuchar. Y no hablo necesariamente de los personajes que están desquiciados, sino de aquellos que todavía tienen intereses de futuro y que podemos dialogar. Porque Vicente, no es la cuarta transformación la que va a acabar con, el, con los capitales, con las inversiones y con las herencias. Es la inteligencia artificial la que puede afectar el futuro de la humanidad. Son los robots, son los nanorobots es la nueva revolución tecnocientífica y en ese sentido es donde hay que orientar nuestras energías. Andrés Manuel López Obrador está haciendo lo necesario y más para darle sustancia, consistencia y garantías a toda inversión nacional y extranjera, de darle certidumbre a la eh, capacidad tributaria de este país, a darle realidad y certeza al patrimonio de México a través de esto que se ha llamado la austeridad republicana. Y de salir adelante, todos, Claudio, ¿me escuchas Claudio? Amigo Claudio, todos queremos salir adelante. Y no eres tú el dueño del patrimonio del pasado, somos todos, cabrón, somos todos los que tenemos una reserva de, de valores, como diría el presidente. Pero una reserva histórica que nos eh, llama en este momento a la transformación de México. Entonces te lo digo, ¿se pueden decir groserías aquí, Vicente? Eh, por favor, mi querido Daniel Marmolino. No mames, Claudio, no mames, Claudio. Sentémonos, cabrón. Hablemos de hombre a hombre, mujeres a con mujeres. Establezcamos un diálogo abierto y fraterno, respetuoso. Vamos por México. No vamos por Kimberly Clark, cabrón. No, ni madres. No vamos solamente por la cuarta, cuarta transformación, vamos por la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima transformación de México, Vicente. Y en ese sentido, la realidad es de que nos convoca a todos nuestro espíritu de mexicanidad. Entonces, eh, nadie, que nadie se sienta solo, la transformación nos incluye a todos. Nada más que algunos han tomado una bandera falsa, una bandera equivocada una retórica ridícula, que es la, retó la retórica del siglo XX del neoliberalismo. No, vamos por el posneoliberalismo, vamos a ver cómo afrontar el transhumanismo, el poshumanismo. Vamos al siglo XXI, Vicente. El futuro es, si no nos aplicamos hoy, eh, las máquinas, los algoritmos, la inteligencia artificial, es la que nos va a gobernar. No Claudio X González, no Emilio Azcárraga, ni siquiera Slim. Ellos han entregado ya el patrimonio sindical, incluso al futuro de la nanotecnología, de los robots. Han consignado prácticamente el devenir de las nuevas generaciones ante la reducción del sindicalismo. No hay sindicatos buenos y malos, hay sindicatos de futuro supervivientes y ese es el camino en el que nosotros debemos trabajar. Yo no tengo ningún empacho, yo no tengo ningún temor, yo no tengo ninguna retórica absurda para sentarme con aquellos que se han sentido plenipotenciarios. No es el capital tuyo ni el mío, es el futuro de todos. Bien dicho, mi querido Daniel Marmolejo, y ojalá que tenga eco esta, este reto, esta invitación, y si no pues también sabremos que además son cobardes. Mi querido Daniel Marmolejo, invitemos a la gente para que te siga con Incorruptibles, con Guerra Híbrida, con tus esfuerzos en 4A República, tu canal de YouTube y también a través de Twitter. Claro que sí, querido Vicente, invitar a la gente a 4A República, lamentar hasta el momento la obstrucción que tiene el capítulo 2 de Guerra Híbrida a través de Sin Censura. Invitarlos no a mí, no, no me visiten a mí, ni visiten a Netflix, canijos, canijas. Visiten a Sin Censura, donde está el capítulo 1 y 3 en este momento de guerra híbrida. Hagamos por restablecer lo necesario del capítulo 2, que está siendo censurado. Y lo más importante, hagamos Querido un esfuerzo fraterno, Vicente. Daniel, eh, eh, perdón, hace muchos años, de... Vicente. Sí, perdón, te escucho. No, perdón, yo te dejé de escuchar. Perdón por la interrupción. Sí, hace ya varios años, Vicente, a través de las redes sociales justamente y de Radio AMLO, yo promoví, déjame colgarme una medalla, eh, una república amorosa. Yo siento que el presidente me escuchó y, y quizás eh, Slim también me escuchó, porque yo no dije que podíamos construir un, un país eh, con unos sin los otros. Por eso mi refrendo es a todos. Y como dirían también los sabios, no es ni solos eh, como llegaremos a la metra, sino juntos y todos. Por eso, Vicente, retomando esa reflexión de hace eh, más de 15 años quizás, en donde veía yo que podíamos construir una república. Eh, restituida, reformada y con eh, visos hacia el futuro. Es que me atrevo a decirle a Claudio X González, desarmémonos de la vanidad y desarmémonos de un pasado de unos sin otros. Armémonos del futuro de todos. Cuarta República, Homo ex novo, querido Vicente, café porque es barato y es revolucionario. <laughs> y chocolate, mi querido. Daniel Marmolejo, un abrazote. Te agradezco a ti, al maestro Senense Ferino, al, eh, desde luego a Meme Yamel, que es la productora de estos segmentos de la noche, a todo el equipo de Sin Censura. Haremos anuncios importantes en la mañanera, en la semana que viene, Vicente. Vámonos todos. México es para todos, alcanza y mucho. Eso, habló profundo hoy, filosófico, pero siempre honesto y duro. Daniel Marmolejo, mi querido Senense ferito. Estoy impactado con sus palabras y me conmueve mucho siempre que colabora en este espacio, Vicente, escuchar el mensaje, escuchar el análisis, escuchar el llamado, ahora incluso a, esa, a ese frente que se está formando, sí, por México o algo así por el estilo, ¿no? Y creo que eso es lo que hace falta en el país: que las voces puedan sentarse en la mesa y discutir los puntos, pero no solamente para unos, sino la patria para todos.